sindicatos y gremios de trabajadores marcharon en las principales ciudades del país este 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo. Estabilidad laboral y respeto a sus derechos son sus principales peticiones. Julian Assange fue condenado a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador. La oposición y el oficialismo se movilizaron este miércoles en Venezuela con motivo del Día del Trabajador, un día después del alzamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro. El histórico portero español Iker Casillas fue hospitalizado tras sufrir un infarto mientras entrenaba con su actual equipo, el Porto. Y en Ecuador, Barcelona cumple 94 años de fundación.